Bueno. A ver, yo como me dedico para limpiar las calles y tal, ¿sabes? De gente como esa maravillosa mujer de antes. Se gana bien de dinero, la verdad. A ver, yo. Es que yo me estoy ganando más con lo de domar caballo y dar vuelta que. Y vender que otra cosa, la verdad. A ver, al final más o menos es lo mismo. Cada uno capturamos cosas distintas. Lo mismo ser, lo mismo ser. La Total. única. Porque en verdad en tu trabajo también te pueden dar una cosa y dejarte en el sitio. A mí técnicamente también. A ver, más que escopetazos de señora capreada. Bueno, cajas del oficio. Yo ya no podía pasar por debajo, ahí por detrás de tu caballo, ya me da miedo. Nada, pero sin hacer nada. No, no, ya. Ya, pero no, pero no. Pero es que siento que como me dé otra me quedo ahí, ya, ¿sabes? Uy. Claro. Claro, es que. Es Es que. complicado el asunto, ¿verdad? Sí. Iba a darte venda, pero no tengo. Que aproveche. Muchas gracias. Un quesito que me compré hoy. Que me lo recomendó un compañero. Uf, yo comer eso y yo después caerme al suelo. Yo quiero tener cuidado, ¿eh? No jodas. Da, yo me lo comí y caer contra la barra. Si quieres, vamos a donde me estoy esperando y te di queso, pero yo no me comería eso, ¿eh? ¿Sabes qué te digo? Tampoco tenía tanta hambre. A ver, Yo espera. tampoco tenía tanta hambre. Tomé, creo que va a ser mejor eso. Y más sano, seguramente. Da. No, no sé de qué será el guiso, pero si te dejo en el suelo a ti, joder. Peligro, mucho peligro. Mira que tenía buena pinta. Ya, a veces lo bonito sale caro. Ya, pero yo qué sé, si es un peligro, al final voy a tener que hablar con la persona que todavía no conozco, que supuestamente trabaja ahí. Se volvió a soltar. No, esta vez me resigné y creo que ni lo he atado. Ah, vale. O sea, en cuanto me has dicho. Míralo, mira lo que feliz. Tan risueño él. Klaus. Pues nada, estaba hoy. No, no, y Klaus creo que quiere ir al doctor. Pues si quieres vamos a donde me estoy esperando, que tengo que recoger leche y repartimos si quiere. Venga. Arriba. Madre mía, qué forma de Que levantarse. sí, que sí. Desde luego es una cosa. Otra, lo de los coyotes de antes. Últimamente va a haber mucha criatura salvaje por aquí. Sí. Ya, yo le tengo dicho a mis chicos que cada vez que vean coyotes, los ahuyenten lo antes posible. Porque a nosotros, como mucho a lo mejor nos muerden, ¿sabes? Pero al resto de la ciudadanía, hay mucha gente con el corazón sensible, no sé si me entiende. Da. Entonces, un mordisco de coyote equivale a tener que hacer hueco en el cementerio. Vamos, que ser sensible, sí, da. Y no me gustaría tener cadáveres por Blackwater. Ni a ti ni a nadie, la verdad, el caminar y encontrarte un cadáver, feo. Claro, así que se los tengo dicho, que cada vez que encuentren, sobre todo coyotes, porque si es un berrendo de estos, pues bueno. A ver, se asustan solos. Venga, Klaus, no adelantes, coño. Uy, para arriba, para arriba. No, iba a decirte, lo estoy haciendo bastante bien. Hace un momento iba
al compás y no se adelantaba. Sí, 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 solo que de repente ha dicho no. Se ha acordado de quién es. Dada, se ha acordado. Pero ahora mismo va bien. Sí, o sea... Ahora no. No, es que... O sea, supuestamente va a la misma velocidad, ¿sabes? Da, bueno, ahora mismo mira la detrás. Uy. Aprieta piernas. Si caballo desboca, recuerda, busca lugar blandito en suelo. Sí, no, no, sí, sí, ha sido porque había una serpiente ahí. Qué poco me gusta esta zona, en verdad. A ver, yo no tarpuma, creo que ya no va a haber problema. A no ser que venga un oso que estaba por aquí la última vez. Claro, es que ahí está el tema, que en esta zona hay una familia de pumas, una de lobos y una de osos. Así que lo mismo vienes, no te encuentras nada, lo mismo vienes y te encuentras un puma, luego una manada de lobos y luego un oso. Como ya me ha pasado varias veces. Su ciervo, madre mía, qué cornamenta. Ya está, no ladre, ya está. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí? Ser majos, normalmente sí. No morder. Lo sé bien, justamente gracias a los huskies es por lo que me enteré en su momento que había un oso por la zona. Da, claro, a ver, se ponen agresivos, a ver. ¿Qué pasa? Toma. Recién ordeñada. Perfecto, muchas gracias. No sé si me habrán dejado la llave para entrar aquí, no me acuerdo. Niet, no me han dejado la llave. A ver, si quieres comprar queso o algo, está aquí todo hecho a mano. Sí, te juro que sí. No las lavo, ¿eh? Te lo juro. De vez en cuando vengo justamente a comprar cosillas. Pues nada, aquí cada que necesites algo para beber urgente puedes venir y... Vale. Pues está bien. Por ahí no saltes. Ay, no. Menos mal que ha pasado. Menos mal que ha pasado por el centro de las patas de Klaus. Ay, qué susto me he dado. ¿Qué ha pasado? ¿Querés saltar detrás o qué? No, el husky que ha decidido ponerse enfrente de Klaus. Uf. Pero ha pasado por el medio de las patas, menos mal. Da un buen pisotón de caballo animal así pequeñito. Uf. Ay, vale, perfecto. Ahora queda.
Hoy tengo la cabeza como revuelta. Pues no sé. ¿Me apetece cerrar? A ver, claro, normalmente cuando es mi primera hora, hora y media, aprovecho para hacer algún trabajito de estos de comisaría, ¿sabes? Que bueno, realmente es como el cazarrecompensas de toda la vida. Y después ya normalmente hay algún compañero y voy haciendo, o a lo mejor, por ejemplo, pasa como ayer, que te vi a ti, pero... Pero no sé. A ver, yo no saber si poder ayudarte a ti en tus trabajos esos extraños de A mujeres con ver, escopeta. en esos concretos sí. En esos concretos sí. En otros no, pero en esos sí, porque es en plan cazarrecompensas, literalmente. Solo que tenemos permitido hacer ese tipo de trabajos también. Para cuando no hay mucha carga, ni de papeleo, ni de nada, pues limpiar un poco el estado de lo que viene a ser mala gente. Da, entiendo. Y claro, esos trabajos, por ejemplo, los puedes hacer hasta tú, como civil, sin más. Y a ver, no me gusta sonar interesada, pero después de todo, ¿se cobra bien o...? Hay trabajos que están cerca de los 100 y hay trabajos que están cerca de los 30. Todo depende de la dificultad del propio trabajo. Y Vale, obviamente si mujer con lo... escopeta, máxima dificultad, seguramente. Pues te vas a reír, pero no. O sea, lo gracioso es que este supuestamente era uno de los fáciles. Solo que la señora Vale. se atrincheró en mitad de como un salón, era una antigua taberna, creo. Madre Supongo mía. que se pasó la ley seca por donde yo me sé. Ah, mira, es el que me disparó antes. Sí, Ah. hello, hello. Cago en... Pues muy tranquilo lo veo ahora, ¿eh? Da, a ver, ir con Sheriff al lado como para no. No, ya, por eso digo, en plan, muy tranquilo lo veo yo ahora. Pero... A ver, al día, para que te hagas la idea, en todos estos trabajos, a lo mejor en 2 horas te los puedes hacer todos si los haces de seguido. Y te puedes sacar... Es que depende del día, pero sé que te puedes sacar cerca de 300. ¿Sabes? Más o menos. Quizá un poco más, quizá un poco menos. Todo depende si los consigues traer vivos, si tardas mucho, poco. Yo, por ejemplo, hay momentos en los que me rindo y digo, mira, van a terminar en la horca. El 90% de gente de aquí va a terminar en la horca. ¿Para qué esforzarse en que venir con vida, no? Claro, es que... lo primero que voy a valorar es mi vida, ¿sabes? Si me permite. Sí, no te preocupes. Bonitas notificaciones nuevas, por cierto. Para el tema de los trenes. Antes no era así. Ya está, $20. A Único ver, es que estar un poco lejos a donde quieres venderlos. Pero bueno. ¿Por dónde los vendes? Hay que ir por abajo del lago, bueno, del lago, Ajá. de río, cruzar y subir una montaña. Joder.
verdad, tipo, y encima salir aquí, ser viaje movidito. Yo como mucho, bueno, estoy yo como para quejarme, que el último trabajo que tuve que hacer, me tuve que ir al oeste, al oeste. Yo querer ver bien mapa, ya ver como zonas blanquecinas, esperar por allí a ver si salen caballos, ya tú sabes. O viajar a montañas, querer ver nieve, extrañar mucho la nieve ya. A veces me pasa y a veces voy, sinceramente. Pues si no hay mucho por hacer y le parece a usted bien, dar un pequeño viajecito. Vale, de hecho tengo un trabajo pendiente porque los chicos, por lo que sea, la nieve no les termina de gustar, ¿sabes? Y tenía pendiente hacer un viaje allí a ver si había algo raro. Vale, pues si quieren lo que yo voy a vender caballo, prepararse y partimos. Vale, bien. Esa Puma. la espera. Uy, 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 uy. A la vez, ¿eh? Sí. ¡Madre mía! Pues nada. Puma muerto, bueno para mi huerto. Vámonos. Bueno, hoy se come. ¿Te lo puedo cargar a ti? Sí, no te preocupes. A ver, luego limpio yo tu caballo, no te preocupes. A ver. ¡Épale! ¡Hala! ¡Hala! El pobre Klaus está curado de espanto ya. O sea. Vale, pues voy a llevarlo y no tardo. Vale. Si quieres, incluso te puedo acompañar, ¿eh? O sea, tampoco tengo mucho drama. Vale, pues por aquí, en meta. Que al final yo creo que te va a venir bien ir con alguien que lleva un fusil. Da, ya verde. Unir a la poli. Oh, qué guay. ¿Estás seguro que hay por aquí? Da. Va. El árbol. Sí, yo también lo he visto. Klaus no usará agua. No mucho. Yo he visto. No, no sé si lo has visto tú igual que yo, pero. No la. Es prácticamente como si hubiese caminado, ¿eh? En vez de nadar. Está bien, la verdad. Brujería. Vale.
Perfecto, pues. Entonces...